Thank you.
solitario. John. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te retiras? Déjame muerto. ¿Qué es el escenario 12D? Averigüé que eso es el simulacro de un ataque a las líneas aéreas con el terrorismo. ¿Por qué es tan importante para matar? Porque ya no es un ensayo. Pero si un grupo terrorista quisiera efectuar este escenario, ¿por qué hacer que tú seas asesinado? Depende de quiénes sean los terroristas. El hombre que concibió la operación. Entonces, ¿el gobierno planea cometer un acto terrorista contra una compañía aérea? Ahí vas, implicas a todo el gobierno. Es una pequeña facción. ¿Pero qué esperan ganar? Terminó la Guerra Fría, John. Por eso, sin tener enemigo que combatir, las armas no se venden. Pero derriba un avión 727 en medio de la ciudad de Nueva York y hallarás una docena de dictadores de todo el mundo que querrán asumir la responsabilidad y suplicarán ser bombardeados. No es posible. ¿Solo para vender armas? ¿Cuándo? Esta noche. Cargando, señor. Mantén el curso. Investiga el plan de vuelo. Hago un mapa de los datos. Byers. Tu vuelo hará una escala inesperada. En 22 minutos. Esquina de Liberty, Washington. En Manhattan. World Trade Center. Llevan el avión al World Trade Center. Le diré a la tripulación. Corta la energía eléctrica. Lo pensaron en todas las posibilidades. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos experimentando dificultades técnicas, por lo que les pedimos que todos vuelvan a sus asientos. Y luego que se despidan. Langley, estamos acercándonos. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sistema sobrecargado. Centro de Nueva York, este es el vuelo 265 de Atlantic. Acceso remoto. Anulación manual activa. Muchas gracias, Dios. Óptima adentro. Tenemos el mando otra vez. Thank you.
Thank you.